Continuamos en esta edición especial sobre los emprendedores nicaragüenses. Si nos ubicamos en el contexto internacional, Nicaragua aún tiene un largo camino que recorrer, pues según el Índice de Emprendimiento Global que se realiza en 137 países, Nicaragua se encuentra en uno de los últimos lugares, incluso por debajo de los demás países de Centroamérica. Este índice, realizado por Global Entrepreneurship and Development Institute, mide las capacidades de los ecosistemas emprendedores y las oportunidades en cada país para desarrollar emprendimientos y proyectos innovadores, y coloca a Costa Rica como el país más emprendedor de Centroamérica en el puesto 56 a nivel mundial, seguido de Panamá, número 70, Honduras, 107, Guatemala, 108, El Salvador, 114, y Nicaragua en el puesto número 122 entre 137 países. Y para analizar este monumental reto nacional para promover mejores condiciones e incentivos para el crecimiento de los emprendimientos, nos acompañan Marta Loiman, coordinadora de Impulsa tu Empresa de Tecnoserv, una fundación internacional para el desarrollo económico, Corstian, que representa a una fundación holandesa que apoya agronegocios inclusivos, y Kira López, representante coordinadora de programas de Agora Partnership. Gracias por estar con nosotros, Kira, Corstian, Marta. Primero, ¿qué distingue a un emprendimiento, el tipo de empresas que ustedes apoyan, de una típica pequeña empresa nicaragüense? Realmente nosotros definimos como emprendimiento a todo aquello que está iniciando, que está dando sus primeros pasos, y una empresa ya constituida definitivamente es una empresa que ya está formalizada en el mercado y que ya está, digamos, teniendo ventas y ha testeado sus productos. ¿Cuántos años puede tomar para que una idea se convierta en un emprendimiento exitoso? ¿Ustedes tienen más o menos algún promedio de duración de cuando una pequeña empresa se asienta y es sostenible? Bueno, realmente no hay estudios que nos indiquen esta durabilidad. Todo depende de la iniciativa también que tenga el emprendedor. Pero bajo nuestro programa realmente trabajamos con aquellas empresas que al menos tengan ya 2 años de estar en el mercado. Y para nosotros ese es un periodo en que ellos ya han testeado. Generalmente trabajamos con empresas que ya están más allá del nivel de un startup. Son niveles de que ya se ha probado el producto, y aunque algunos se atreven a dar 2, 3 años para ese periodo, pero realmente va a depender mucho el nivel de del emprendimiento, de la introducción que hagan o la implementación, la adopción de tecnologías, más aún ahora que hablamos de emprendimientos también disruptivos, ¿ya? Ahora, suele decirse que los emprendedores aprenden de sus errores y que tienen una mayor flexibilidad o capacidad para adaptarse, para ajustar sus proyectos. ¿Esa regla general se aplica en Nicaragua? Pues yo diría de que si visitaras los eventos de las noches de fracaso que se han promovido cada 2 meses aquí en el país, nos daríamos cuenta de la cantidad de errores que se han cometido. Definitivamente ese es uno de los asuntos más interesantes, pensando en cómo fortalecer el ecosistema emprendedor. En otros países, por ejemplo, donde se ha avanzado en el desarrollo de incubadoras que permiten no solo el prototipo del modelo de negocio, pero también el fracaso inicial, ¿verdad? Entonces eso permite que luego con esos aprendizajes la empresa se vaya capitalizando con el conocimiento. ¿Y cuáles son los principales errores? Hay de todo tipo, por lo menos lo que hemos visto mucho aquí en nuestro entorno, hay desde el tema de no registrar tu marca desde el inicio, ¿ya? Desde decidir con quién me voy a asociar para trabajar, desde qué tipo de financiamiento voy a solicitar para comenzar, ¿ya? Eso es fundamental, porque no puedes pensar en usar cualquier tipo de financiamiento en tu nivel de desarrollo. Entonces, esos son entre algunos de los errores que hemos visto. El enfoque, creo que es la misión. Normalmente un emprendedor ve oportunidades en cualquier lado, y en su emprendimiento es importante que se enfoque en la oportunidad más prometedora. ¿Qué se necesita para empezar? ¿Qué incentivos están en el entorno? Ustedes, por ejemplo, promueven
agronegocios inclusivos? ¿Qué tipo de facilidades, apoyo le brindan a personas que tienen una idea, que tienen un enfoque y que la quieren desarrollar? Pues creo que en el ecosistema y también por lo que oigo de mis colegas, hay un cierto movimiento de realmente emprendimientos a empresas fase temprano, lo llaman, o las empresas pequeños creciendo, los SDGs en inglés. Entonces, creo que también nosotros como facilitadores hemos hecho una curva de aprendizaje, que la efectividad de tu intervención también depende con quién interactúas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que antes se conocía como el Agribusiness Booster, que represento yo, que ahorita se llama Truvalu, trabajamos con empresas que ya tienen ciertas ventas porque hay algunos obstáculos que ellos ya han tomado y que muestran que realmente tiene esa capacidad de vencer obstáculos y ir un paso más allá. Entonces, ese es el tipo de empresas con que nosotros trabajamos. Creo que normalmente un emprendedor también ve su producto o su servicio como su bebé, y ese es lo que más empeño le ha puesto, realmente lo ve y cree también por su enamoramiento de su producto que todo el mundo le debe gustar. Y creo que nuestro rol es un poco que uno tiene que decir, mira, todo bonito, pero hay mercado para tu producto, para tu servicio. Sin mercado no hay ningún negocio que funcione. Y creo que ese sí sería mi primera pregunta a cualquier emprendedor. ¿Cuál es el servicio primordial que brindan ustedes desde sus diferentes perspectivas para apoyar a estas personas? Ya tienen un negocio, quieren apoyarlos para crecer. Esto tiene que ver con capacitación o financiamiento. ¿Qué es primero? Para nosotros, y bajo el programa de Impulsa tu Empresa, nosotros promovemos mucho la capacitación, la generación de conocimientos o fortalecimiento de conocimientos y habilidades empresariales previo al financiamiento. Entonces, no es para nosotros una barrera a veces el financiamiento, sino que la claridad que el emprendedor pueda tener de lo que quiere hacer para los próximos años. Entonces, ahí es una parte donde nosotros entramos, porque una de las debilidades que hemos visto es esa limitada conocimiento que hay en cuanto a la parte gerencial de la empresa, en cuanto al liderazgo y a herramientas que tienen que utilizar para operar el negocio como una empresa realmente. ¿Cuántas empresas han nacido de este proyecto Idea Tu Empresa? Ahora estamos en Impulsa Tu Empresa. Nacimos como Idea Tu Empresa con emprendimientos en edad temprana, pero poco a poco fuimos evolucionando y en este momento estamos en Impulsa Tu Empresa. Todas aquellas empresas que ya pasaron su etapa de emprender, pero que se han consolidado y ahora se han desarrollado y necesitan llevar mayores controles de su empresa. Uh-huh. Entonces, estamos en esa etapa con empresas que ya están en el mercado, que tienen por lo menos 2 años de estar y al menos $20,000 de ventas anuales. Uh-huh. ¿Y cuántas empresas más o menos cubre este programa? En la primera etapa cubrimos 300 empresas y para estos próximos 3 años vamos a cubrir otras 300. ¿Estas son empresas formales? ¿Son empresas que se registran o pueden desarrollarse por un tiempo en la informalidad? ¿En qué momento se convierten en empresas formales? Generalmente las nuestras son formales. Sí, en nuestro caso también, porque creo que la diferencia un poco de un servicio enfocado y lo que es muy necesario de servicios de desarrollo empresarial, el Truvalu Enterprise busca aquellas empresas que tienen potencial de inversión porque nosotros tenemos nuestro propio fondo de inversión. Entonces, hay diferentes metodologías. Uno es el ciclo de aceleración, que son servicios más generales, muy necesarios. Pero otras son los servicios específicos que preparan una empresa para una inversión, ya que nosotros lo tenemos en conjunto, nos enfocamos en servicios un poco más específicos según la demanda de la empresa, porque lo preparan para inversión. ¿Cuántas empresas o cuántos emprendimientos apoya el fondo que ustedes promueven? Bueno, en Nicaragua tenemos más o menos 1 año y por el mismo servicio más específico tenemos números más pequeños que alrededor de 10 empresas que han recibido los servicios de desarrollo empresarial. ¿Cuánto cuesta
convertirse en una empresa formal? ¿Es sencillo o es un tema, digamos, complejo para los emprendedores? Es un tema complejo y en algunos casos es un asunto de oportunidad. Es un costo de oportunidad que muchas veces ellos no valoran. En el caso de nosotros, en Agora Partnership, por ejemplo, trabajamos con dos tipos de emprendedores. El emprendedor que le pueden llamar más tradicional, ¿verdad?, con los negocios que ya conocemos y a quienes se les brinda acompañamiento en asesoría, mentoría, coaching, relaciones. Aquí trabajamos de manera coordinada también con otros actores del ecosistema emprendedor y que también los acompañamos en proceso para adquirir financiamiento, como en este caso con bancos locales, pero también trabajamos con emprendedores de impacto social, que son todavía, se enfrentan todavía a mayores barreras, ¿ya? Y con por ejemplo, ellos, ¿qué tipo de iniciativa? Todo lo que es de impacto social tiene generalmente un mayor costo de inversión, ¿ya? Como lo orgánico, que decimos nosotros, es como lo orgánico, toma más tiempo, cuesta más y rinde un poco menos, ¿ya? Entonces hay que encontrar un mercado que esté dispuesto a pagar el sobreprecio y que reconozca ese tipo de esfuerzo, ¿verdad?, y del producto que se está ofreciendo. Entonces, en el caso de la aceleradora, por ejemplo, de las empresas de impacto social, nosotros somos una aceleradora, pero preparamos también a la empresa, refinamos el modelo de negocio hasta llegarle a sentar con inversionistas. Pertenecemos a un grupo donde hay una red de 200 inversionistas internacionales y a los que podemos nosotros pues presentarle empresas que están en un nivel aceptable y dependiendo de la necesidad que tengan de financiamiento. Eso es muy importante, que la empresa esté clara de su nivel de desarrollo y cuál es su necesidad de inversión. Para que un emprendimiento pueda crecer, una vez que está medianamente consolidado, que ha pasado por este periodo de asentamiento en el mercado y de capacitación, evidentemente requeriría financiamiento, acceso a tecnología. ¿Qué disponibilidad de fondo hay en la banca nacional, banca de desarrollo, microfinanciera? ¿Inversionistas? ¿Perdón? ¿Inversionistas? Sí. Yo pienso que en realidad en este momento hay una apertura de apoyo de la banca hacia las pymes. Y si bien las políticas todavía no se ajustan a los requerimientos de las pymes, sí hay un primer acercamiento y más apertura por parte de la banca, de tal manera que como Impulsa tu Empresa, realmente nos han buscado de la banca para ver las oportunidades de dar financiamiento a las pymes que estamos atendiendo. Entonces yo pienso que ahí hemos dado pasos ya, pequeños, pero se han dado pasos, ¿verdad? De tal manera que nosotros hacemos nuestra labor también como programa. No tenemos directamente financiamiento a las pequeñas empresas, pero hacemos ese acercamiento con la banca y cada vez realmente hemos ido teniendo mayores resultados, y casualmente eso es un indicador de medida de nuestro programa. Para tener una idea con la teleaudiencia, estamos hablando de préstamos promedio o de inversiones promedio, ¿de qué rango, de qué orden? Nosotros andamos en promedio $40,000. Uh-huh. Sí. ¿Y en el caso de los inversionistas que quieren apoyar empresas? Bueno, nosotros, pero esto en este caso Truvalu, habla de casos de 100 a $250,000, más o menos. Pero creo que toca un punto muy, muy importante, y la intervención mía fue un poco a propósito, en el sentido que creo que sí hay gran avances, como usted acaba de decir, en términos de financiamiento de deuda. Pero si vemos a los Silicon Valleys en este mundo, las empresas que realmente logran un crecimiento acelerado, eso no se hace a través de financiamiento de deuda, sino a través de financiamiento de inversión. Y creo que allí todavía tenemos un gran camino que recorrer, tanto con capital, inversionistas nicaragüenses como extranjeros, pero eso realmente es lo que también necesita en la cultura empresarial, hablando un poco del ecosistema, cierto cambio donde la empresa es un bien que alguien tenga, donde puede invitar a inversionistas, siempre el emprendedor al frente como director ejecutivo, por decir así. Pero ese tema es creo algo que todavía nos toca mucho trabajar en Nicaragua, pero a la vez sería lo más prometedor en términos de crecimiento de empresas, creación de riqueza y generación de empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo con doña Marta de que el sistema financiero de alguna manera ahora está más abierto. De hecho, nosotros en Agora Partnership estamos trabajando directamente con un banco local
y hemos trabajado con el equipo, trabajamos con los oficiales de crédito, hemos trabajado en el diseño de un producto que, bueno, está entre luchando un poco entre el tema de cumplir con toda la regulación que hay, ¿verdad?, de la superintendencia de banco, con cumplir las normativas, pero en tratar de ser más flexible y cómo lograr alcanzar al sector. Y también, como Agora, hemos estado desarrollando algunas capacitaciones y dando a conocer que hay otros métodos no convencionales de financiamiento, crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Entonces, Kiva es una muy buena opción para algunos emprendimientos de montos menores a $40,000. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el programa de Tu Oportunidad para Crecer, son financiamientos entre $15,000 y $50,000. Con Kiva se puede trabajar un poco menos, ¿no? Y puede ir preparando a una empresa en un nivel de early stage más temprano de maduración para luego poder acceder a inversionistas de $100,000. Pero hay diferentes mecanismos de financiación y realmente no hay mucho conocimiento en los emprendedores sobre esos mecanismos, sobre inversionistas, sobre deuda, sobre deuda convertible o algo así. ¿Qué hace falta para ampliar esto que ustedes llaman ecosistema? Ustedes representan 3 organizaciones, posiblemente habrá una veintena de organizaciones que están interviniendo en esto que llaman ecosistema, pero si uno ve los datos de Nicaragua, pues estamos en la cola de Centroamérica y también entre los últimos países del mundo en cuanto a oportunidades de emprendimiento. Es decir, este país necesitaría dar un salto acelerado en cuanto a oportunidades, acceso a capacitación, financiamiento, tecnología, involucramiento de universidades, del sector público, del sector privado. Si habría que identificar prioridades de cosas en las que hay que poner el énfasis, Marta. Yo me quería referir a esas cifras y realmente cuando nosotros nos vemos a la par de otros países realmente nos quedamos cortos. Pero si yo veo la trayectoria que hemos seguido, realmente los espacios para los emprendedores existen, ¿ya? Pero hay que buscarlos. Y como se dice, hay para los diferentes niveles de emprendedores, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante que ellos se mantengan realmente conectados, ¿ya? Una empresa no puede estar sola y entonces nosotros siempre hablamos de las redes y siempre les recomiendo yo, conéctense con las diferentes entidades que hay de apoyo a las pymes, ¿ya? Y de esta manera ellos van a tener muchas más oportunidades, porque lo vemos nosotros en 6 años que llevamos, damos oportunidades y llevamos esa oportunidad de crecimiento económico a las empresas en Nicaragua, pero no todas las saben aprovechar. Este movimiento tiene un liderazgo, necesita un liderazgo, alguna clase de intervención institucional, o se trata, digamos, de una ecosistema horizontal que tiene su propia dinámica. Pues creo que en términos de incentivos, naturalmente el sector público, el gobierno puede tomar ciertas acciones, pero como dije anteriormente en mi intervención, finalmente inicia de las oportunidades de mercado y que los emprendedores lo notan. El tema de educación naturalmente está muy relacionado a la capacidad de recursos humanos, tanto de emprendedores como empleados. Es un tema realmente que necesita mucha atención, pero a lo mejor también de una manera más a más corto plazo el sector privado de Nicaragua podría tomar cierto liderazgo, ya que realmente afecte de una manera positiva, es decir, así la economía general. Creo que tenemos una brecha bastante grande en Nicaragua entre las empresas micro informales y las empresas grandes, y el sector PYME o las empresas que crecen están un poco marginal, y por ende también hay pocos servicios, como es una oportunidad que nosotros aprovechamos. Pero ahí creo que el sector privado podría tomar su papel y hasta cierto nivel liderar. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Es esto una tendencia, una corriente que se maneja, como dicen ustedes, entre algunos que tienen conocimiento, o acaso es una prioridad? A ver, ¿es una prioridad en la empresa privada? ¿Es una prioridad en el sector público? Bueno, yo pienso, en mi opinión, creo que conociendo un poquito sobre las experiencias que han habido en otros países donde ya existen leyes
para promover el emprendimiento. Nosotros trabajamos con empresas que están facturando $20,000 al año, en nuestro caso un mínimo de $60,000 al año. ¿Cómo hace una microempresa para llegar hasta ese nivel? Entonces el nivel de sobrevivencia de muchos de los emprendimientos es bajísimo, ¿ya? Y no hay un entorno realmente que facilite. Nosotros hemos visto a nivel interno de la organización y con otros colegas que necesitamos incubación aquí en Nicaragua. No hay incubadoras realmente. Gracias, Kira, Corstian, Marta. Hay muchos temas que se derivan de estos requerimientos para poner el emprendimiento en primer plano de la agenda nacional, tanto desde la óptica del sector privado, de las universidades y del sector público. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.